octubre del 2015, vi en el programa Duro de Domar un segmento del programa que era humorístico, digamos, donde ellos recogían videos de las redes y los ponían en este segmento que se llamaba No me lo mandes por WhatsApp, que podés verlo en Duro de Domar. Me indignó muchísimo, la sensación fue de mucha impotencia. Recordé que existía la Defensoría del Público porque yo sabía algo del trabajo que hacían y me pareció interesante meterme en la página y ver qué se podía hacer. Y finalmente me dijeron que se había resuelto, que ellos pidieran una disculpa pública dentro del mismo programa de televisión. Yo vi esa disculpa, fue una panelista del programa la que habló a cámara y bueno, habló específicamente de ese video. Aparentemente, además de mi denuncia, había habido otras con respecto al tema. Sí, queremos pedirles disculpas a todos y a todos los que se sintieron ofendidos por un video que pusimos la semana pasada acá en el programa, que eran unos pibes, unos hombres o personas que agredían a unas chicas travesti. Bueno, sabemos del malestar que generó, por eso pedimos disculpas y también sabemos que quienes nos siguen también saben que desde este programa todos nosotros, los productores, los panelistas, todos tenemos un compromiso muy enorme que tiene que ver con la defensa, te diría que militante, de la libertad absoluta y del derecho inalienable. Te diría que tenemos todos los seres humanos de elegir la forma de vivir y de quiénes queremos ser. Así que por eso sentíamos la responsabilidad y la obligación de pedir disculpas por ese tape que, bueno, fue de mal gusto. Yo quedé conforme, sí. Quedé conforme de que hubiera una respuesta tan rápida y eficiente, digamos, que pasara algo con eso que yo había denunciado. Y me parece interesante que la gente sepa que esta herramienta existe, que está buenísimo que la gente la pueda utilizar. Es muy importante que nosotros como televidentes u oyentes de radio nos podamos proteger y proteger a nuestros hijos, a nuestros pibes que están frente a los medios y de verdad elegir qué queremos ver. Y cuando eso no sucede, poder denunciarlo.